¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de IMAX Televisión en este miércoles 28 de abril de 2021, en este avance informativo en el que les contaremos lo que les contaremos, valga la redundancia, dentro de unas 6 horas aproximadamente los servicios informativos de IMAX Televisión. Un día que pasa por Puerto Llano, porque la primera hora de esta mañana, desde las 6:30, tuvo lugar la concentración de trabajadores de Repsol en protesta por, ya saben, como no, ese ERTE planteado por la empresa que afectará al 60% de la plantilla y a 618 empleados. Bajo una intensa lluvia, los trabajadores cortaron la carretera de acceso a ese complejo petroquímico de Puerto Llano y formaron una gran caravana. Esta es una de las primeras reivindicaciones de los trabajadores de Repsol, que a tenor de cómo surjan o cómo vayan las conversaciones con la patronal, no descartan ningún otro acto, como incluso algún encierro de los trabajadores de Repsol, ya que ellos siguen afirmando que la información facilitada por la empresa no es suficiente para, pues para los trabajadores de Repsol, y esperan que sean o que se produzcan incluso reformas más graves en cuanto a los empleados de Repsol Puerto Llano. También este miércoles hubo reunión de la Junta de Gobierno local de la ciudad industrial con dos puntos importantes. La celebración del Santo Voto, ya saben, una de las grandes tradiciones de la ciudad de Puerto Llano, que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de mayo. Tengan en cuenta que el 21 son los sextos premios de Onda Cero Puerto Llano en el Auditorio Pedro Almodóvar. Pues esa semana va a ser total en la ciudad industrial. Miércoles, encendido de las ollas del Santo Voto. 20, acto y misa. Y el 21, los sextos premios de Onda Cero Puerto Llano. Y también Ana Carmona, que compareció en rueda de prensa para informar y para, sí, para informar de la apertura del Auditorio Municipal de Puerto Llano como un acto de danza. También les contaremos que este jueves, a partir de las 10 de la mañana y en directo en IMAX Televisión, pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto Llano correspondiente al mes de abril, 18 puntos tiene el pleno de este mes del Ayuntamiento de Puerto Llano, en el que lo más importante es un mensaje institucional del Ayuntamiento de Puerto Llano en favor de, o en apoyo de, los trabajadores de Repsol, y también la licitación de la zona azul y de los parking subterráneos de la ciudad industrial. Como digo, a partir de las 10 de la mañana de este jueves lo podrán ver en directo en IMAX Televisión. También les tenemos que contar que Emiliano García Page tuvo dos actos principales en la mañana de este miércoles. Por un lado, visitó las instalaciones de una empresa, ¿cómo lo puedo decir? Una empresa del tío más rico del mundo, vaya, que tú con una aplicación elige lo que quieres y te lo mandan a los dos días. Pues esa, que está instalada en Illescas. Y por otro lado, en Toledo estuvo con el presidente del Gobierno Nacional, Pedro Sánchez, visitando las instalaciones de la empresa que fabrica las vacunas Janssen en la región de Castilla-La Mancha. También, como es miércoles y ahora mismo acaba de terminar la tertulia ciudadana moderada por Julián Camacho, con dos temas principales. El primero, la asociación de vecinos de toda España y su cómo se financian, y que si las autoridades políticas tienen que darle más apoyo. Y la noticia bomba de los deportes de hace 10 días, esa creación de la Superliga, que luego se vino abajo porque algunos equipos se vinieron atrás. Esa era la tertulia ciudadana de este miércoles, que por supuesto la podrán ver esta tarde en los servicios informativos de IMAX Televisión y en el canal de YouTube de IMAX Televisión. También tendremos, veremos un extracto de la entrevista realizada por Julián Camacho a Rochedo, ya saben, ese artista, con su nuevo single, que es un gran éxito ya, llamada Perdida. Y en información deportiva, también de Puerto Llano, el Calvosolo de Puerto Llano afronta el próximo domingo uno de sus partidos más históricos, que puede significar un nuevo ascenso para el equipo azulón, y en sus redes sociales el club ha querido mandar un mensaje motivacional en el que, viendo el vestuario del Ciudad de Puerto Llano, se oye de fondo al míster, a Darío Martín. Todo eso a las 7:30 de la tarde. Y muchas más cosas, por supuesto. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, arroba IMAX-TV. Estamos tanto en Twitter como en Facebook, en IMAX Información e IMAX Televisión. Y por supuesto, en este canal de YouTube de IMAX Televisión
en el que le tienen que dar a suscribirse, le dan a me gusta y le dan a la campanilla de notificaciones para estar atentos a todos los vídeos que van subiendo nuestros compañeros a este canal de YouTube. Les cito a las 7 y media de la tarde para contarles estas y muchas cosas más en los servicios informativos de IMAX Televisión. Hasta entonces, sonrían y sean felices. Adiós.